Así se presentaban en escena. Yo te hablaba de los simuladores. Y fíjate lo que nos decían en ese momento. Pero venimos por... ¿Pero va a haber reconstrucción, doctora? Sí. ¿Para qué va a servir? ¿Nos puede contar un poco para noticiarnos? ¿Qué van a hacer? Y lo va a evaluar acá el psicólogo. ¿Empiezan por el almuerzo? La reconstrucción no, directamente el Naranjal. ¿Dónde va a entrevistar o va a evaluar? Directamente el Naranjal van. Vamos directo al Naranjal, sí. Por recomendación de él, no queremos exponer a Cami ni a la menor, lógico, ¿no? No. ¿Cómo están ellas, la nena? ¿Cómo está? Y está llorando, lamentablemente. ¿En este mismo momento, cuando está volviendo? Todo esto le ve. Lo hablamos ya. Necesitamos, por favor, que no la enfoquen, que no se vengan encima porque está mal. Camila, ¿cuántos metros caminó hacia el Naranjal, según la información que usted tiene? Estando a 600 metros más o menos en Naranjal. Llegó a la mitad, pero después fue a buscarlo a Loan. O lo fue a buscar a Loan. Estamos desapareciendo un niño y la idea es que entre todos colaboremos y también preservemos el derecho de ella, su imagen y su integridad física, porque la verdad que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Sabrán que estamos a una hora, estamos trabajando hasta altas horas de la noche y la idea principalmente es que sigamos preservando a las víctimas secundarias, que en este caso es la niña, en este caso es su madre, y nosotros queremos colaborar con ustedes porque también están trabajando. Pero mucho menos, ¿qué puede contar hoy la nena? Yo lo que necesito ahora es que cuando nosotros salgamos podamos hacer esa reconstrucción y que sea lo más viable posible para que se pueda hacer, porque él tiene que volver a viajar a Tucumán hoy en un vuelo a la noche. Y como él se especializa en estas cuestiones, la idea sería que lo podamos hacer. Y ahí tenés a los simuladores en acción cuando desembarcaron en Corrientes. Nosotros ahí los escuchábamos. Decíamos, eran días en que le daban contención a Camila, a Macarena, que casi en soledad manifestaban que tenían miedo, que se sentían presionadas, que no se animaban a declarar, que tenían para aportar que toda la historia del auto con Laudelina y que habían atropellado Pérez y Callaba a Lene... Era mentira, que no era así, que recibían amenazas, presiones, que les prometían dinero. Y el único que por ahí decía, che, pero paren, ahí están desplegando, diciendo que hay que hacer reconstrucciones, nos daban indicaciones, ustedes ahora, cuando pasemos, ustedes se corren para allá, nos dirigían todo. Y el único que acá decía, che, eso está pésimo, era Fito Baqué. Fito, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Bobby? Buenas tardes. Lamento haber tenido razón de que eso estaba mal, pero era así, estaba siendo revictimizado los menores de entrada, contaminando la prueba por el otro lado. Y yo en aquel momento fui muy crítico, inclusive de quien hoy me parece que está injustamente detenida. Ahora mirá lo que es la vuelta a la vida, Bobby, te vengo con esto. Uh-huh. Yo creo que la doctora Cutaya, que fui crítico por lo que estaba haciendo... Porque pregunté, ¿te acordás casi al final del programa? Digo, pero esto está ordenado por el juez. Y ahí nos dijeron no. Y ahí fue que empezamos a decir, si no está ordenado por el juez, esto está muy mal hecho. Pero le mando mi solidaridad a Cutaya, a la cual critiqué mucho. Y después ya me llamó y me explicó. Y le dije, mirá, Elizabeth, me parece que lo que hiciste está mal. Y hoy creo también, si vos me preguntás a mí, los que sabían que estaban violando un protocolo, especialmente son los peritos. Son los peritos los que tienen que saber, la voz también lo tiene que saber. Con lo cual, me parece que también que, así como te dije que aquello estaba mal, te voy a decir hoy, Bobby, esta detención de algunos está mal. Fito, pero está, mira, te digo lo que acusan a Cutaya. Estafa calificada, violación de medios de prueba, falso testimonio, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad de esos chicos. Es grave la acusación. A ver, voy a volver a aullar a la luna. En aquel momento dije que estaba mal y la gente decía que estaba bien. Yo hoy te voy a decir, yo no tengo ninguna duda de que Cutaya fue ahí, y perdonadme Liz, de comedida. Y el comedido sale mal. Una cosa es ser comedido y otra cosa es entorpecer. A algunos que habrán querido entorpecer, no tengo duda. ¿De ellos? Sin duda. ¿De ese grupo? Sí, algunos seguro. ¿Sabés qué? Como sos, perdóname. Sí. Ella es abogada, inscripta en la provincia de Buenos Aires. Ella no puede ir a Corrientes a ejercer la abogacía.
Bueno, hay dos discusiones. Primero, si es en el fuero federal, yo estoy matriculado en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y puedo estar en cualquier parte del país. Esa no. Bien. Muchas irregularidades. No, si es federal, que... si es federal puede, porque ahí estaba en jurisdicción federal. Claro, no, ella. A ver, yo no me quiero olvidar porque la discusión es interesante, ¿eh? Y de paso voy a ir incorporando y presentando y saludando al resto de los compañeros. Que en aquel momento, yo recién lo decía en la introducción, eran momentos complicados de gente que estaba como a la deriva, ¿eh? A la buena de Dios. Porque cuando hablábamos y hacíamos notas con Camila o hacíamos notas con Macarena, estaban asustadas, ¿eh? Nos decían que estaban asustadas y que no recibían apoyo de nadie. Y muchos los que estaban queriendo, y nos incluimos algunos periodistas, era que declararan, che, si es mentira lo de la Audelina. Y Macarena, que estuvo arriba del auto con la Audelina, y le armaron eso, y le hicieron ensayar con un videíto con lo que tenía que declarar. Después ella lo hizo perfecto, ¿eh? Bueno, que vaya y lo declare. Si es una mentira que lo atropellaron al nene, y Camila tiene para aportar que ella se volvió con la Audelina, que vaya y lo declare. Y aparentemente es esta gente, Jorge Alarcón, la que en aquel momento, porque hoy aparecen demonizados, aparecieron ahí dando contención, dando acompañamiento para que finalmente hicieran eso, ¿eh? Porque a partir de eso después fueron y declararon y contaron lo que tenían para declarar. Pero sin duda, yo como lo vengo sosteniendo, para mí la falla principal es la Defensoría de los Menores, de la justicia, que automáticamente tendrían que haberse hecho cargo de los chicos. Y no se hicieron cargo. Claro. El intendente dijo, tenía un psicólogo y me dijo que no los quería atender. Claro. Esta gente, que ya tenía antecedentes en otro lugar de haber trabajado, los atendió. Y la damnificada, o posible damnificada, dice, no, a nosotros no nos hizo nada, no intervino con los chiquitos. Entonces, todo ese código penal que le está tirando hoy la jueza, que de tantas cosas, ¿cómo lo va a probar? A ver, ahí dio una pauta, Fito, de algo que yo creo que es lo que ocurrió acá, ¿eh? Porque después me dirán, ustedes son especialistas, qué constituye un delito y qué no. A mí me parece que sobreactuaron ellos su rol y creo que también ahora la jueza sobreactúa el temperamento que adopta contra ellos, que no es igual de duro en el festival de los que desviaron, de los que hicieron cosas que no correspondían en causas conexas, como por ejemplo Codazzi, ¿no? Pero el otro día, entre lo que dice Fito ahora y lo que dijo el otro día el psicólogo, algunos se compraron por ahí, se los comió el personaje. Venían de una actuación muy loable en un hogar de niños, muchos de estos personajes. Acá sacamos gente al aire que dijo, che, a mí me recontra ayudaron, A mí no me cobraron un mango, a mí si no hubiera sido por esta gente, nadie me daba bola, Yo iba a patear la puerta de una fiscalía y me echaban, me rajaban. Y gracias a esta gente nos escucharon y cerraron un hogar de menores donde maltrataban a muchos chicos. ¿Puede ser, Doc, Analía, te saludo, que a muchos se los haya comido un poquito la situación y las cámaras? Sí, sí, totalmente. Pudo haber sido este caso que la doctora Cutaya actuó con altruismo, entendiendo una justa causa, pero después tal vez, y entiendo yo que la magistrada la detiene, porque debe tener elementos que la involucra ella en cuanto a su responsabilidad de encubrimiento, porque debe saber o debe tener información que no la puede desconocer como letrada. Más allá, una cosa no tiene que ver con la otra, digo. Yo no digo que la doctora Cutaya no haya actuado tal vez de buena fe, espero, eso quiero entender, pero que más allá de eso, su responsabilidad, sabiendo, conociendo, por ejemplo, quién la lleva a hacer tal o cual cosa o para qué, no debe tener información que hace que la magistrada la detenga. La verdad es que debe tener elementos a los fines de lo que mencionaban el compañero de todas las acusaciones que se le están inculcando a la colega. Vamos a repasar algunas cosas ahora en un ratito, porque, a ver, también ahí dijeron cosas que hoy a la distancia podemos decir que faltaron a la verdad, El fin puede haber sido altruista, claro. Por ahí exageraron el rol que tenían que ocupar, siempre con los chicos es delicado, pero, por ejemplo, hoy decían, estamos sacados de Norem, claro. Y después vemos que cobraron plata. Hay gente que hoy nos dicen que fue por apoyo logístico, y en la factura dice que son psicólogos. Ahora, en un ratito, vamos a repasar, y al César lo que es del César. ¿Querías decir algo más, Fito? Sí, quiero decir, Bobby, que me parece que ante el empantamiento que tiene la causa, que la jueza tiene, con esto logra revivir y centralizar una causa que está paralizada en la búsqueda de Loan. Y como no sabemos para dónde seguir en la búsqueda de Loan, porque ya se ha ido para todos lados, con esto revive ante la opinión pública, que es fundamental, esta situación, porque si hay alguno que fue a encubrir, perfecto, individualizalo, y si hay alguno que actuó de papa frita, como digo siempre, pero te quiero terminar con esto. Yo estoy convencido
convencido que la clienta de Hanson es la llave de este caso. Te lo anticipo. Mirá, y por ahí creo que lo tenemos conectado. Entonces, que no se me vaya el doctor Hanson. Ahora volvemos a discutir esto. Tenemos más capítulos de los simuladores, pero ahora información urgente en este